Y ahora vamos con una entrevista especial en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El rey, su majestad el rey Mohamed VI ha trazado una política exterior de Marruecos desde su intronización en 1999 basada en principios muy claros, que son la independencia, la toma de decisión de Marruecos, la voluntad de trabajar siempre por la paz, el diálogo como único método para arreglar los conflictos y los diferendos entre países y apoyar la integración, la apertura y la escucha entre países en la negociación. También la vertiente multilateral para nosotros es importante. Marruecos es protagonista en varios temas tratados a nivel multilateral, sobre todo en la ONU, como en el tema de la migración, que es un tema que nos incumbe a todos y que se presenta como un desafío para nosotros. Entonces, como el tema del cambio climático y como el tema de la lucha contra el terrorismo, en esto Marruecos se ha posicionado fuertemente con una voluntad muy clara de poder vencer todos estos desafíos o poder ponerlos al lado negativo de ellos un freno, pero siempre con una visión muy global, muy inclusiva y que abarque no solo el lado represivo de seguridad, etcétera, pero también un lado pedagógico, unas iniciativas de diálogo entre, por ejemplo, en el tema de la migración, entre países emisores de tránsito y receptores, porque solo con un entendimiento global podemos dar enfoque a estos fenómenos. Para el noticiero Guatevisión, soy Vida Amor de Paz, su corresponsal.